Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia con motivo de nuestros premios que entregamos todos los años a ese pueblo ejemplar. Estamos recorriendo varios de ellos. Hoy estamos en San Adrián de Juarros, un lugar impresionantemente bonito, una localidad muy pequeña que además quiere su voto. Lo pueden hacer a través de nuestra web premios.rtvcil.es, un pueblo idílico donde tienen hasta su propia raza autóctona de burritos. Estamos en San Adrián de Juarros. Y aquí en el Ayuntamiento de San Adrián nos espera su alcalde, Florencio. Estar de foto, ¿eh? La típica foto del alcalde en el ayuntamiento. Y con este tiempecito que tenemos no te digo nada. ¿Cómo firmáis estos tiempos aquí en pleno invierno casi? Ya te he dicho antes cuando nos hemos visto que aquí tenemos microclima. En Burgos una niebla espléndida y aquí mira qué día. Florencio, vamos a situar a San Adrián en el mapa. ¿Dónde está situado el pueblo? Pues bueno, el pueblo está en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, a 23 kilómetros de Burgos. Y bueno, pues estamos yo creo que muy cerquita, con lo cual eso pues también nos favorece un poco. Pues vamos a hablar hoy de San Adrián, en unos segundos vamos a ver este pueblo en plena acción. ¿Vamos al Muy bien, pues vamos para adentro. Vamos para allá. Pues estas son las instalaciones nuevas del ayuntamiento, ¿no, Florencio? Que está ahí, habéis tenido que ir por fases. Claro, lógicamente, esto ya sabes, el dinero no afluye con tanta como tendría que ser, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, ya tenéis el ayuntamiento casi hecho. Sí, bueno, aquí hemos habilitado una sala que nos quedaba ya de terminar para la juventud, para que vengan aquí a disfrutar un poco en tiempo malo, y luego ahí les hemos habilitado una sala también con ordenadores, que a la vez hemos puesto librería y demás, aunque ahora pues lo que se lleva prácticamente es los ordenadores. ¿Pocos ya abren libros? Pocos libros se abren, pero bueno, ahí lo tienen para si alguno hay que lo quiera hacer, pues ahí lo tienen a su disposición. ¿De cuánta gente hablamos censada en San Adrián? Pues ahora mismo yo creo que andamos sobre los 90 y tantos, no llegamos a 100. Pero bueno, teniendo en cuenta que cuando yo entré prácticamente había sobre los 40, pues sí que hemos subido población, ¿eh? Casi el doble, más del doble. Sí, hombre, se ha notado la urbanización que se hizo en su momento, porque San Adrián era un pueblo con una cantidad de gente mayor impresionante, ¿no? Eso es, por lógica, en 10 años... Por cierto, desaparecen. ¿Florencio se va a volver a presentar? Pues yo lo dije en las fiestas, ya en la entrevista que nos hizo el Diario de Burgos, ya lo dije en su momento, dije que esta legislatura me volvería a presentar por el tema del parque eólico, que lo tenemos cerrado. Ahí, yo llevo trabajando 11 años en el parque eólico, y mi satisfacción será cuando yo vea dando vueltas a los molinos, ya habré cumplido más que de sobra con este pueblo. Pues Quijote y Sancho se van a ver el pueblo de San Adrián. Eso es. Vamos para allá. Florencio, ¿qué servicios tenemos aquí en San Adrián? Bueno, pues aquí el tema de servicios, tenemos lo más importante de todo ello es que hace unos poquitos años pusimos el wifi. ¿Wifi? En wifi en todo el pueblo, que es gratis para todo el mundo. Ese es un servicio que yo creo que es vital, ¿no?, para un pueblo. Si quieres sí, tener porque aquí... de telefonía mal vamos, ¿verdad? De telefonía vamos muy mal, porque en su momento hubo muchas quejas acerca de que no teníamos cobertura de Movistar. Hicimos el proyecto, todos los permisos, y cuando vieron la torre replanteada ahí en un espacio del monte, pues nos denunciaron los ecologistas y la compañía se echó atrás. Entonces ahora tenemos muy poca cobertura con Vodafone, Amena y Orán, muy poco. Perdón, Movistar cero. Vale. Lo que sí que noto es que nos hemos gastado también un dinero en iluminar todo el pueblo nuevo, con LEDs, para que sea mucho más barato. Sí, bueno, esa era una cosa que era casi vital para el pueblo, porque anteriormente
tenemos unos focos ahí iluminando la iglesia, y cuando se encendían los focos de la iglesia se apagaban las luces del pueblo. O sea, si teníamos una cosa, no teníamos la otra. Entonces estaba ya muy obsoleto, las líneas eran viejísimas y ya pues fallaban mucho, ¿no? Entonces ya tuvimos que tomar esa decisión de cambiarlo todo. Hemos puesto luminarias nuevas, líneas nuevas, y hemos puesto pues unas 40 y tantas farolas más que las que había anteriormente. Panadero, carnicero, pescatero. Eso, pues bueno, pues viniendo, ¿no? Eso sí, eso es todas las semanas. Tenemos un día viene el pescatero, otro día viene el panadero. Bueno, el panadero viene, creo que, claro, también va en función de si es verano o invierno. En verano sí, pues viene claro. más y en invierno viene menos. Pero vamos, esos servicios también están cumplidos. El tema del médico, pues bueno, hasta la fecha, pues también está llegando el médico y el practicante. Y bueno. Servicios mínimos que es lo necesario, lo que necesita el pueblo ahora mismo, porque pues ahora mismo en invierno tenemos muy población. Florencio, muy ahora vamos a hablar de algo importantísimo, que es la tierra, rutas, naturaleza, que aquí hay mucha. ¿Vamos hacia allá? Sí. Venga, vamos para allí, mira, y me cuentas. Cada rinconcito en San Adrián tiene algo de magia. Sí, tiene unos rincones muy bonitos. Es verdad. Y luego lo bueno que tienes aquí es que, como las casas no están juntas, hay una aquí, otra allí, otra en el otro lado. El desorden ordenado. El desorden ordenado, que a veces, nada más que sales de casa, pues lo bueno que tienes es que estás prácticamente en el monte. ¿Qué tenemos de monte, de naturaleza? Pues de naturaleza mucha, mucha y en abundancia. Tenemos. La mayor parte de ellos es roble y pino. Roble y pino, que es lo que se compone la vegetación. Olmo ya menos, porque eso, como todos sabéis, está fallando ya mucho, se está perdiendo. Pero bueno, son las tres. Algo de fresno, eso es un fresno, en el centro del pueblo. Uh-huh. Pero bueno, básicamente se compone de eso. Ya y al tener pruebas importantes como son el canicross, bueno, pues cualquiera que quiera usar la bicicleta, sí, tiene sí. cualquier rincón y cualquiera. Exactamente, aquí luego cuando los fines de semana, pues viene mucha gente a hacer el sendero. Y bueno, pues. Qué bonito. De aquí, pues ves la instantánea aquella ya, que ves ya, pues el monte, pues hay prácticamente a 2 metros de las casas. Bueno, ahora nos vamos a ir a un rincón también muy especial, porque antiguamente las mujeres de San Adrián pues lavaban la ropa a los mineros frotando, sí, sí. frotando. Frotando, frotando. Aquello del frotar se va a acabar, en aquellos tiempos no existía. Eso ha surgido después. Vaya homenaje y vaya sitio más bonito, que es el nuevo lavadero de San Adrián. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos para allá. Ay, este programa me encanta porque a veces, oye, desconectas de la ciudad y vienes a estos sitios. Además, no te olvides que esto lo cuido yo todo, ¿eh? Lo cuidas tú, ¿eh? Lo siego, lo limpio, las malas hierbas, lo hago yo todo. O sea, mala hierba nunca muere. ¿Lavar poco? Nada. ¿Cómo lavaban antes? Joder, ahí con dale que te pego y había 3 apartados ahí, en el 1 no lavaban con jabón. Había 3, ahora hay 2. Ahora hay 2. Ahora, como no se utiliza, pues hemos hecho 2 porque era más fácil. Pero antes que había 3, bueno, y aquí ya he hablado en muchos sitios que había 400 familias aquí, ojo. Y no había un sitio donde no viviera alguien. 400 familias. En zonas increíbles veías vivir a la gente allí, ¿cómo se puede vivir aquí? Pero era lo de ahí. ¿La mayoría dedicada en la minería? Sí, todos. Todos. O sea, que aquí las señoras por las mañanas, aparte de sufrir y quedarse las manos heladas, era también la. La forma un poco de relacionarse unas con otras, ¿no? Aquí había baile todos los domingos. Allí arriba, en una casa que hay, que yo puse una placa también, que le llamaban el Hotel Palas, que es donde vive ahora el rector de la universidad, el vicerrector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y Javier Guadilla, un profesor de la universidad, pues ahí es donde daban de comer. ¿Cómo son los pueblos, eh? ¿Dónde? Estamos grabando y mira a ver qué coche viene. Esto me encanta, ¿eh? Es que no, ¿cómo sois, eh? Ay, madre, las viejas del visillo que hay. Hombre, hay que controlar al mínimo todo lo que. No, me parece estupendo. Todo lo que se mueve en el pueblo. Yo tengo que controlarlo todo porque a veces hay sorpresas. ¿Eh? Entonces es así. Y ahí arriba, pues en la casa esa, es donde daban a todos los solteros, donde dormían, donde les daban de comer. Pues nada, un sitio precioso que habéis además restaurado con piedra buena, sí, de vuestra tierra, con de aquí. Buena piedra, bien.
bien hecha. Este constructor que nos ha hecho la obra mima la piedra, se nota. Está especializado en ello y la verdad es que deja unos trabajos muy, muy bien hechos. Pues ya que te gusta, Florencio, disfrutar de esta paz, te dejo en tu rincón. Yo he quedado con Pili, que me va a explicar la iglesia que... Pues muy bien. Ah, no, perdón, que primero voy a ver a José María. Que ha quedado primero con José María. Así que voy a ver la de que me hable un poquito de todas las pruebas que hacéis aquí y luego me voy a ver a Pili, ¿de acuerdo? Muy bien. A ti te veo para despedirme. Perfecto. Venga, nos hasta ahora. Y camino del centro de recepción de turistas, pues tenemos aquí a José María que nos está esperando a la Solana. José María, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y vosotros? ¿Me invitas a hablar de los actos de San Adrián? Pasa por aquí, sí, vamos para allá. Estamos en esta casa prefabricada donde han querido en San Adrián pues tener su propia recepción de turistas, ¿no? Porque últimamente José María es concejal del ayuntamiento y teniente alcalde, últimamente el turismo como que está aflorando por estas zonas, ¿no? Sí, bastante. Tanto es la gente que nos está viniendo, que como estáis viendo la maqueta, pues es un poquito que empezamos haciendo el tema del Canicross, que este año fue el noveno, que ya lo visteis vosotros. Ahora vamos a hablar de eso. De todas las pruebas, porque sí. Si algo también podemos hablar en San Adrián es que organizáis, hasta yo diría que para lo pequeño que es la localidad, demasiadas cosas. Muchas cosas, efectivamente, sí. Vamos a empezar por la más importante. Yo creo que la más importante es el Canicross. La más importante. Una prueba que además algún año de estos nueve ha sido valedera para la Copa Nacional. Sí. Aparte, claro. Obviamente, de la regional. Cuéntame un poco qué es el Canicross. Canicross es, bueno, ahora se llama mushing todo, lo que es mushing es una modalidad de tanto el hombre tirado con un arnés por perro, mayoren en bicicleta, un perro, dos perros, el patín, lo que es patín sin cadena, también tirado por un perro, dos perros, y luego lo que es el trineo, que son ya de 2, 4, 6 y 8 perros, lo que hemos tenido este año, que este año hubo la novedad que incorporamos, el medio maratón. Tanto el sábado, que eran 16 kilómetros y medio, y el domingo, otros 16. Durísimo, me han dicho. Durísimo, lloviendo, bueno, el domingo visteis algo, pero vamos, un éxito tremendo. La gente, yo creo que el año que viene, pues no sé, eso ya luego ya con Ismael nos dirá si tenemos que hacerlo tal, porque el año que viene también viene la Copa de España. Mira, otra noticia buena. Otra noticia buena, si Dios quiere. Campeonato de España. Sí, nos viene el año que viene. Esta es la prueba estrella del pueblo. La prueba estrella del pueblo, sí. Luego, en el sendero minero, al Benita, sí, lo que sí, ahí tenéis Brieva, los pozos. Toda esta zona es importantísima en cuestión general. Son 10 kilómetros, lo que es 10 kilómetros el recorrido. Y de tanta gente que venía, pues un día nos comentamos, digo, oye, ¿por qué no vamos a hacer unas marchas solidarias para asociaciones? Y empezamos haciendo la de... El sendero minero. Por el sendero minero. La marcha nocturna del síndrome Down. Empezamos el primer año, que unos 500 y pico participantes, el segundo ya subimos a 700, el tercero 900 y pico, casi 1000 personas ya, que está bastante bien. Luego ya el segundo año dijimos también, como hay aquí una persona también del Parkinson, pues vamos a hacer del Parkinson. Y ya es la segunda, que este año será la tercera. Y hemos hecho también otra, la primera de autismo, que este año si os quiere será la segunda, que también hay alguna persona aquí en el pueblo. Y yo creo que está bastante bien porque todo el mundo nos está apoyando. Luego nos dieron el año pasado el primer premio de Fuentes Claras. Esto ya lo da la Junta de Castilla y León. Ojo, que es un premio importantísimo. Un premio importantísimo de pueblo de menos de 1000 habitantes. O sea, que ¿En qué consiste el premio? Pues en lo del pueblo, como las cosas solidarias que hacemos, el Canicross, de todo ese tema que estamos haciendo nosotros. Qué importante, ¿verdad? Sí, pues hombre, es un... Porque gracias a este premio luego hay reuniones de alcaldes... Exacto, luego en mayo se hizo aquí una reunión de alcaldes donde estuvimos casi 100 alcaldes de todo Castilla y León, vinieron de toda la geografía de Castilla y León. Nos reunimos aquí unas charlas, hubo unos oponentes de empresas que estuvieron... Pues estuvo bastante bien, una jornada muy amena. Bueno, a todo el mundo le gustó, y no, como nosotros también vamos a las jornadas de ellos. José María, ¿embellecimiento también tenemos premio de pueblo burgalés? Sí, también nos dieron por embellecimiento una CESI hace 2 años en la Diputación, y este año nos han dado el tercer premio. Olé. De embellecimiento, sí. Se nota por lo que estamos viendo en este programa, sí, que el pueblo está precioso. La verdad... Y la culpa, yo creo, aparte obviamente de lo que son la gente del pueblo y del ayuntamiento, es de la piedra que tenemos aquí. Sí, la verdad es que la piedra aquí del pueblo, es como lo vais a ver luego que lo explicará Floren, es una piedra que la gente está encantada y es una piedra de una calidad buenísima,
que la explota la Niscas de la Lanza de Salas de los Infantes, y quieras o no, todo el mundo se queda, y ahora con las normas urbanísticas, que ya tenemos que, tienen que hacer así todo lo que se haga, ya siempre será más envejecimiento y mejor estará. También son los premios por el minero, por el sendero minero, por la minería, ¿no? Lo veo ahí todos los premios. Sí. O sea, hay un montón de reconocimientos y tal. Caray. Yo creo que nada, y al año que viene, como te he comentado, pues es, si Dios quiere, tenemos ideas, pues hacer un par de cosillas más, nuevas también. Que no vamos a avanzar, ¿no? Es que si no, no podemos avanzar, Gerardo. Esto es como todo, la gente te viene a una cosa lo que haga y dices, haces una marcha, pero ya les haces una marcha pues con una paella, haces que la gente se va, como la quedada motera del síndrome de Down, que estuvo, pues tuvimos aquí 163 motos, era impensable eso, de hacerlo en 4 días. Entonces a la gente tienes que venir y decir y darles algo. Las fiestas, los niños, pues los niños en las fiestas están encantados. Estamos ahora con de 20 y tantos, 30 niños, ahora mismo estamos con este año, según dijo mi hija, 70 y tantos niños de las bolsas de chuches. Casi disfrazados, nada. Disfrazados, con el carrito, con la burra, dando paseos. O sea, son cosas que a los niños tienes que incentivarles y motivarles. Si el niño no te viene, no quiere venir al pueblo, no vienen los padres. Es cierto. Eso es así. Pues José María, pide el voto. Premios.rtvcil.es. Sí, sí. Yo os pido el voto a todo el mundo para que nos votéis. Se puede votar todos los días y, oye, esperamos ganar igual que todo el mundo. Yo... que es así, aunque somos un pueblo pequeño, nos están votando de todos los sitios, hasta en, está mi hija en Essetel estudiando, también en la universidad de allí, todo el mundo está votando, o sea que vienen votos de toda la geografía nacional y fuera, de Europa. Pues nada, muchísima suerte, me voy. Venga, porque gracias, tengo que sí. Ver esa pedazo de iglesia que tenéis aquí. Sí, ahora te la enseñará Pilar y gracias por venir. Pues me voy, que queda con ella. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos encontramos ahora con Pilar, vecina de San Adrián. Hola, Pilar. Hola, buenos días. Estamos además en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de San Adrián de Juarros, una preciosa iglesia que cuando entras no te esperas esto. No. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué época estamos hablando? Del siglo XV, principios del XVI, estilo gótico renacentista, ¿no? Sí. Tiene las bóvedas de crucería, como se ven aquí, tiene luego... las piedras, que es la de la cantera de San Adrián, piedra arenisca. Preciosa. Y eso. Que quizá ese es lo que llama la atención más cuando entras, es el color, ¿no? Sí, el color de la piedra que tiene tan bonito y la gente le encanta y se quedan impresionados porque no se imagina la altura que tiene. No es normal en una iglesia así, en un pueblo tan pequeñito, tener una iglesia con esta altura, que vamos, que es que podría ser perfectamente una iglesia de un gran pueblo. Bueno, pues a principios del siglo XII al XIV se pensaba que había, se creía que había un monasterio. Y este monasterio, pues el que fundó San Adrián, que en realidad podía haber llamado San Adrián, pero pusieron, luego cambiaron el nombre por Nuestra Señora de la Asunción y ahí está el monasterio. Todas estas dos hasta aquí son principios del siglo XVI y luego ya la sacristía al norte, que se hizo en el siglo XVIII, que es lo último que se ha hecho. Aquí había perras, ¿eh? No lo sé. Sí, sí, ya te digo yo que había perras aquí en este pueblo. Bueno, ¿no? Para perras, diríamos, era la cruz tan bonita que tenemos, que la tenemos en el Museo Diocesano. Es una cruz muy bonita de plata, la sacamos en procesión en las fiestas y a San Juan de Ortega, en la romería que hacemos y presumimos de ella. Presumimos de ella. Una iglesia con 3 naves y luego un coro con que todavía guardáis donde se sentaba antiguamente, sí. El coro, ¿no? Con esos colores y esa policromía de la madera. Sí, luego esta iglesia en los años 70 se quitó la cal, que estaba toda calada. Por las pestes, claro. Porque entonces se limpió y ha quedado pues al descubierto la piedra tan bonita que hay. ¿No? Me llama la atención, Pilar, también, en la fachada de fuera se ve perfectamente como una de las 4 partes de la torre no tiene piedra. Pues no lo sé, antes era de... ¿Se acabó la pasta o...? Pues acabaría, no lo sé. Pues a lo mejor no tendrían tanta piedra para hacerlo. Estaba de adobe y cuando se restauró el tejado pues se puso... De cemento, es lo que hay. La fachada también es muy bonita. Cuéntame un poco de la fachada. La fachada tiene... ¿Del arco? El arco es de estilo gótico, tiene jambas de arco de medio punto, tiene 2 jambas que son de huellas de león, adornadas con la Virgen y el Niño, que es la piedra, es caliza. Es una imagen
pues con el tiempo ahí ha aguantado todo, porque aguanta lluvia, aguanta sol y aguanta frío. Es una pasada la fachada. La verdad es que a lo mejor otras iglesias dicen, bueno, tienes mucho más valor, pero esto es lo que tenemos y estamos, yo por lo menos estoy muy orgullosa de mi iglesia. Hombre, la iglesia de un pueblo yo creo que es todo, todo su patrimonio, su cultura. Antiguamente la gente se quedaba fuera esperando, afilaban las navajas en la piedra, es todo, ¿verdad? Sí, yo tengo anécdotas de mi padre, que tiene 96 años y tiene una cabeza perfecta y se acuerda de muchas cosas, de cuando se hacía las procesiones de la Veracruz, que gente que fallecía se iba con faroles a las casas, y eran costumbres, y claro, en Semana Santa, cuando se iba tocando con las carracas por las calles, que no se tocaban campanas. El Viernes Santo. El jueves, viernes y sábado. Y vamos, son recuerdos que tengo muy, muy, muy bonitos de la iglesia. Mi primera comunión la hice aquí, y también me casé aquí. Mira. Sí, después de muchos años que no se casaba gente, me casé aquí, vamos, sí, fue precioso. Sí, he oído por ahí alguna voz que ha dicho no sé cuántos novios has tenido. Ah, no, no. De eso no vamos a hablar, ¿eh? Pilar, ¿qué me cuentas de esa preciosidad que tenemos de retablo? El retablo es de madera policromada, de estilo barroco cercano al churrigueresco. Tiene las cuatro columnas que separan de una sola pieza, las cuatro columnas salomónicas, y adornadas con racimos de uvas, que son San Pedro y San Pablo, y luego, claro, que ahí en realidad ese retablo no cabe, es muy grande, tendría que ser cuando antes de hacer la fachada esta, lo que es la sacristía, pues en algún lateral de estos tenía que estar de frente. Por eso que es que no cabe, porque te das cuenta que es más grande que el sitio, pero vamos, ahí está. Me gustaría también destacar la labor que ha hecho una persona que es restauradora y que ha colaborado mucho con el pueblo, ¿verdad? Marta, sí. Marta. Ha restaurado muchos santos, porque la verdad es que estaban muy deteriorados, y muy contenta, y ella viene, y nosotros pues también. ¿Algo más que añadir de esta preciosa iglesia? Pues nada, que invito a mucha gente a que venga a verlo y disfrute del pueblo y de todo, nada más. Como tenemos todavía un poquito de tiempo, te voy a dejar que des las gracias a todos los curas que han pasado por aquí, que querías nombrar. A los sacerdotes que han pasado por aquí. Tenemos a don Agustín, don Celestino, don José Luis, don Blas, don Clicerio, don Daniel, don Alfredo, don Francisco, que es el párroco actual, y don Rubén también, que estuvo una temporada muy cortita, pero vamos, le encantó estar aquí en el pueblo. Y ¿todos han sido buenos? Yo creo que sí. Algunos faltan, pero siempre han sido, pues no sé, hemos tenido buena relación, y creo que ellos siempre se han ido muy contentos de este pueblo y del recibimiento, claro. Pilar, por último, ¿día grande para venir a esta iglesia? El día de la fiesta, el día 15 de agosto. 15 de agosto no podemos faltar. Esto se llena con flores. Con flores y con mucha gente, y muy bien, se hace. Antes se hacía la procesión a la ermita, pero ya no se hace porque no está en condiciones. Pero vamos, tenemos ahí las imágenes de todos los que tenemos, de San Adrián, que es el santo, él fue un mártir, y este era un soldado romano. Y es lo que tengo una anécdota muy buena de un año por Semana Santa, no recuerdo el año, que vinieron un matrimonio joven con su niña desde Canarias, porque su hija se llamaba Adriana. Y resulta que estaban buscando, miraron en el, lo que es en el arzobispado, mirando a ver dónde estaba San Adrián, porque se ve que tuvo problemas esta chica en el parto, y entonces la comadrona le habló de su pueblo, de San Adrián, no de San Adrián, sino del santo San Adrián, que es que está, se equivocó, porque esta chica le dieron la información en San Adrián de Juarros, y el verdaderamente patrón de San Adrián está en Quintanilla de la Mata, de Lerma. Y entonces vino aquí pensando que era la señora que la atendió en el parto, era de aquí, pero no era. Y ella le enseñé el santo, estuvieron viendo los burros y todo, y estaba, pasó un día, hacía un frío terrible, pero pasé un día muy bueno, y me acuerdo de esa anécdota. Pues bonita anécdota para terminar, ¿verdad? Sí, por San Adrián de Juarros, que está, ya te digo, que es el santo de San Adrián, está en Quintanilla la... Pues nada, Pilar, muchísimas gracias. Me voy, que he quedado con el alcalde para despedirnos. Muy bien, pues encantada, y gracias por todo. Aquí te dejo para que sigas haciendo tus cosas. Muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Y a poco más de un kilómetro de San Adrián, aquí en la montaña, nos encontramos con el Pozo Minero,
que es donde vamos a terminar ya nuestro programa. De nuevo, hola. Gerardo, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Verdad? ¿Por qué sí. me has traído aquí ya para terminar? Aunque pues, me lo supongo, claro. Pues mira, en principio, pues haciendo el día que hace, es un gusto estar aquí. Madre mía. Se divisa el pueblo, se divisa pues prácticamente todo. Y ya pues para que conozcáis un poco, así a grandes rasgos, lo que fue el Pozo San Ignacio, que es el pozo principal, digamos, de todo el tema de la minería que hubo en San Adrián durante tantos años. Aquí, explícanos brevemente cómo se recogía el carbón. Bueno, pues aquí, como te he comentado antes, pues aquí venían a desembocar aquí en esta zona estaba el lavadero del carbón, estaba todo, las vagonetas desde aquí lo trasladaban a esa parte de ahí, que es donde están los cargaderos de los camiones. Ahí se ponían los camiones de culo y ahí les cargaban, y desde ahí ya pues lo bajaban para Burgos. Entonces, como ves, este pozo, que yo he conocido a gente que estuvo trabajando aquí, que lo hizo, tiene 200 metros de profundidad y unos 40 o 40 y tantos metros sin agua, y el resto está pues todo inundado, claro. Madre mía, se puede hasta escuchar, ¿no? Sí, sí. Y oh. Esto tiene... ¿Tiramos una piedra para ver el...? Sí, sí, tira una piedra y escucha. Escuchamos, ¿eh? ¡Buah! ¿Eh? Ha tardado, ¿eh? Tarda un... A ver, esta no sé si cabe. Sí, no sí, cabe, sí. Sí. Si la pones así. No, eso es, ahí. Un, dos, tres... 5 segundos en caer, ¿eh? Tarda. Son muchos metros, ¿eh? Mm. Bueno, pues ahí no me tires, ¿eh? Entonces esto, pues como ves, la base es el hormigón propio que había antiguamente, y el resto, eso ya lo hemos hecho cuando se hizo el proyecto este del sendero minero, lo que es el castillete de hierro, las vagonetas. Aquí no quedó nada cuando las minas se cerraron en el año 70, se lo llevaron todo. Esto lo hemos tenido que traer de guardo. Y bueno, pues así hemos recuperado un poco el entorno de lo que es la minería. Habéis hecho un trabajo excepcional. Que muchísimas gracias por habernos enseñado San Adrián de Juarros. Recordamos que pueden votarlo a través de premios.rtvecil.es. Muy bien, voten, pues, ¿no? Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Y nada, pues encantados y agradecidos. A vosotros. Vale. Nosotros nos vamos, les dejamos ya con la programación habitual de la 8. Si quieren, la semana que viene estaremos dando de nuevo un paseo por la provincia. Adiós.